queridos amigos, aquí estoy para presentar su primer magazine de fitness y salud 100% fitness como cada semana. Yo soy Yana Orcero y quiero enseñarte diferentes rutinas de ejercicio para que hagas desde casa. Hay una que me gusta muchísimo, que es para reafirmar la zona media del cuerpo y con una banda elástica. ¿Quieres tener unas piernas bonitas, duritas, bien torneadas? Pues te voy a enseñar cómo. ¿Sabías que hay tratamiento para la psoriasis y el vitiligo? Y si tú intentaste de todo por eliminar la flacidez en tus brazos y todavía no lo has logrado, nuestro cirujano plástico te brinda una alternativa diferente. Veamos juntos nuestro segmento de fertilidad que viene con temas tan interesantes cada semana. Bueno, sin más tiempo que perder, vamos a ver el programa. Pues les cuento que hoy tenemos una rutina que se llama Cardio Band, pero es un Cardio Band que involucra la zona media del cuerpo, justamente esa zona que queremos trabajar. Tiene cardio, tiene ejercicios de piernas y también lo vamos a hacer con la banda elástica. Ahora te voy a mostrar cuál va a ser la rutina. Bueno, sin tiempo que perder, por supuesto, hay que aprovechar cada minuto para entrenar. Comenzamos con nuestro calentamiento y esa música que nos alegra el alma todo el tiempo. Nos vamos ligerito nomás, moviendo el tronco de lado a lado. Las palmas de las manos mirándose una con una. Fácil, pero siempre hay que calentar, ¿ah? 4, 3, 2, 1, al centro y brazos hacia atrás. Vamos a ponerle energía a este día. Separamos los brazos. Eso es, acompáñame, que yo estoy aquí para solucionar algunos problemitas que tenemos cuando queremos bajar de peso. 4, 3, 2, 1 y vamos a marchar en el sitio. Solamente marchar. Eso es. Una marcha intensa sin correr. Moviendo los brazos y vamos a levantar las rodillas hacia arriba. Al centro, brazo con brazo. Eso es. Vamos a hacer 4, 3, 2 y 1. Genial. Entonces ahora a utilizar este accesorio maravilloso. Esta es una banda elástica. Las hay en muchos colores que determinan la resistencia, como ya te enseñé anteriormente. Comenzamos entonces con la primera combinación. La banda la voy a llevar aquí arriba. La he tensado, los brazos están rectos. Nos vamos a elevar rodilla a rodilla y brazos bajan a la altura del pecho. Activa el abdomen. Que esa banda esté tensa, por favor. Vamos. Es seguido, fluido. Te dije que esta rutina involucra la zona media del cuerpo, porque en todo momento la estoy haciendo trabajar. Y con la intensidad que le doy a la parte cardiovascular, nos va a servir, por supuesto, para aumentar la frecuencia cardíaca y quemar. ¿Qué es lo que queremos? Eso es. Vamos a hacer 4, 3, 2 y 1. Genial. Va la primera combinación. Dejo mi banda un ratito en el piso. Tú también deja la tuya. Y ahora le vamos a poner un poquito más de cardio. Voy a trotar en el sitio. Eso es. Vamos, muévete. Y mueve los brazos también. Recuerda, tenemos que subir la intensidad. Al subir la frecuencia cardíaca, por supuesto, el metabolismo se acelera y empezamos a quemar esas calorías. Trote hacia atrás. Talones. Muy bien. Me encanta poder disfrutar de tu compañía para crear también así
estas rutinas caseras que te van a servir de mucho, sobre todo en esta época. Nos vamos ahora con la banda elástica nuevamente. ¿Y cuál va a ser la siguiente combinación? Fíjate bien. Igualmente la voy a tensar porque esto ejerce una resistencia. Entonces vamos a colocar una pierna adelante, la otra atrás, separadita y talón hacia arriba. Desde el lado donde tengo la pierna atrás hacia el lado donde tengo la pierna adelante, voy a girar. Eso es. Vamos ahí, baja y sube. Los brazos están a la altura del pecho y me concentro en la zona media. Obviamente también trabaja las piernas, los brazos. Mantenemos. Una más, correcto. Vamos ahora al otro lado igual, el talón va en puntita y nos vamos igualito, del lado de la pierna hacia atrás. Importante mantener la intensidad. Baja y sube. Eso es. Concéntrate al girar. Los hombros están atrás. La espalda recta y, por supuesto, el abdomen muy activado. Y genial, lo hice de los dos lados. Y ahora, por supuesto, me toca un cardio más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien. Voy a colocarme con las piernas separadas y lo que vamos a realizar son giros de esta forma, codo con rodilla. Levanta y, como verás, todos los movimientos están involucrando la zona media del cuerpo, la cinturita, el abdomen. Vamos, vamos. Izquierda, derecha. Hazlo intenso, no lo hagas lento. Hazlo fluido. Bien. Manténlo ahí. Genial. Tengo una combinación más todavía, así que no te vayas a mover y acompáñame con la última. Voy a colocar el pie apoyado en la banda, la piso bien, separo la otra pierna y calcula que esta banda pueda ir en la parte posterior. Y desde aquí vamos a llevarla sobre la cabeza. Arriba. Me concentro aquí en un solo lado. Sube y baja. Extiende el brazo. Eso es. Arriba, arriba. Vamos. ¿Viste que no he parado en toda la rutina? Eso es lo que quiero que tú hagas. Que no pares. Voy del otro lado, igualito. Separo la pierna. La paso por atrás. Y me voy. Sobre la cabeza. Completo aquí. El penúltimo ejercicio. Excelente. Vamos, vamos a llenarnos de energía en este día. Una más, genial. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Como última combinación, un twist. Así que me voy a quedar aquí. Tú también conmigo. Repite toda la rutina. Y hazme 25 minutos.